O sea, a final de cuentas, tú estás teniendo una experiencia que tú te crees que de verdad Sir Elena está aquí teniendo esa experiencia. ¿Okay? Entonces lo que estamos mirando simplemente es, obviamente, como yo todavía tengo miedo a la verdad y entonces me escondo en la aparente experiencia de un cuerpo de Sir Elena que supuestamente tiene una mamá que tiene todas esas experiencias, que estoy viendo todo el mundo diciéndome todas esas cosas. Pero lo que estamos mirando de nuevo es el juego, el mismo juego. ¿Quién soy yo? No quién mi mamá, ya no está ahí. Claro. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Eso es lo que yo estoy mirando constantemente. Eso es lo que tengo miedo de soltar. Entonces quizá me puedo autoengañar con conceptos espirituales y creyendo que entiendo la teoría. Claro. Pero a final de cuentas volvemos a lo mismo. O sea, yo creo que soy Sir Elena en un mundo donde estoy interactuando con mamá que tiene supuestamente esas experiencias. O sea, ahí donde lo estás llevando poco a poco, cada vez más. Entonces, esas experiencias te pueden enseñar a ver toda esa culpa inconsciente escondida que se le proyecta a las diferentes escenas. Y ahí es donde estás constantemente haciendo el trabajo y recordando una y otra vez más, una y otra vez más. Por eso te decía, si no te mueve nada... Pero porque estoy entre un lado y el otro, ¿no? Como un pie en un lado, un pie en la nube. En realidad, mira qué interesante, tú no puedes estar un pie en un lado y un pie en el otro. Tú estás o 100% en uno o 100%... Es que no puedes porque tú no puedes estar 100% en la luz y un pedazo en la luz y un pedazo en la oscuridad. Estás 100% en la luz o 100% en la oscuridad. Lo que pasa es que estamos oscilando constantemente. Esto es lo que es. Pero cuando estás con tu mente recta, estás 100% con tu mente recta. Y con tu mente recta puedes ver obviamente esas mismas escenas y sin embargo no tienen efecto sobre ti. Pero cuando tienen efecto sobre ti, estás 100% en la mente del ego. Entonces todo lo que estamos haciendo es constantemente elegir de nuevo, pero recordando que el trabajo no es para ti. Porque no es a ti a donde el perdón se está dirigiendo, es a la mente que te está soñando a ti. Recuerda que yo no tengo que despertar de este sueño, es la mente que me está soñando a mí la que tiene que despertar. Si yo paso eso por alto, voy a tratar de aplicar el perdón al personaje. Y trato de aplicarlo al mundo. Entonces tú estás viendo qué tan fácil me distraigo. Y digo, wow, me distraigo porque estoy sintiendo esto. Y ahora yo te digo, no, te distraes porque tú crees que eres tú que estás sintiendo eso. Porque tú crees que eres tú que estás aquí. Ahí es donde estamos mirando un poquito más. Eso es lo que... hay una parte en el curso que te dice, no hay afirmación que el mundo tema oír más que esta, no sé quién soy. No sé, por lo tanto, qué estoy haciendo aquí, ni qué... Y sin embargo, lo que eres... Dice, y ahí nace tu salvación, si no me equivoco. Algo así más o menos dice. Y lo que tú eres te hablará de sí mismo. En otras palabras, lo que estamos haciendo, yo sé que esto va a sonar un poquito raro, pero es desapareciendo. O sea, tú no despiertas de un sueño siendo consciente en el sueño. Tú lo que haces es que en el sueño dejas de prestarle atención. Hay una transición entre lo que era el sueño y tu realidad. Así que estamos aprendiendo en cierta forma a desaparecer sin darnos cuenta. Pero el ego interpreta separación como muerte porque el ego cree que este mundo es tu realidad, por consiguiente salir de este mundo es morir. Pero es que este mundo es una proyección, por lo tanto tú no mueres porque lo que es vida nunca puede morir, no hay opuestos ahí. Estás soñando un sueño de muerte y lo has llamado vida. Pero la vida en realidad es lo único que hay.